Sí, hizo mismo que Bosele uno título. A Capita Marvel fue declarada como morta por la Fuerza Aérea, como todos ya sabemos. Más entao, ella retornó a Terra y fue descubierto que hizo fue apenas un malentendido. De esa forma, algunos dos fans comenzarán a especular si Carol Danvers podría recibir los salarios atrasados. Bom, como esa era realmente una cuestión muy importante, a Comic Book realizó una entrevista con un portavoz de la Fuerza Aérea. De acuerdo con una fuente anónima, caso a garota tivese alguien listado como beneficiarios, esa persona recibiría los beneficios. Além disso, su familia también iría a recibir un seguro por cuenta de su muerte. So que, como volta da garota, él tería de devolver todo ese seguro. Ta, más eos salarios de la. Bom, conforme foi dito na entrevista, a Forza Aérea iría LH pagar u $171.36 en salario. A fonte tamén dice que probablemente o goberno usaría a Capita Marvel en misos secretas. Para iso, ele probablemente faría con que a heroína permaneces legalmente morta. Confira a reseña de Capita Marvel aquí, sem spoilers. En suma, o filme trata da historia de Carol Danvers. Ela desenvolve poderes increíbles após obter contacto con una raza alienígena. Dentre esos poderes, está o de voar, a superfuerza e a posibilidad de lanzar láseres das maos. Luego después deberemos voltar a nos encontrar con a Capita Marvel en Vingadores, Ultimate. De acuerdo con algunos rumores, el Homem Formiga será o a chave para a derrota do grande vilao Thanos. Veja también Corujaoi, TV Globo exhibe, Getulio, 12.03, siga o entreterse también no Google Noticias, clique a QIEM seguida aperte en seguir, artigos relacionados.